Un momento que nos están pidiendo que bajemos de aquí donde estamos. Pero déjalo que lean, por favor. Comando. Comando. Estos son dos hombres. Estos dos hombres. Pero esto no es nada, es para que los compañeros nos vean. Por favor, de ahí no pasamos. De ahí no pasamos, tranquilo. Vamos a proseguir con la lectura del documento y nuestro pensar. Ninguna sentencia puede borrar una vida ni aplastar la dignidad de los dominicanos y dominicanas. Por la defensa de la Constitución y los derechos humanos, no a la apatridia, no a la desnacionalización y no a la sentencia 168-13. Al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, vamos a proseguir leyendo el documento después de que podamos mantener el orden. Proseguimos. Al excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, al honorable Congreso Nacional, al Senado de la República, a los honorables miembros del Poder Judicial de la República Dominicana,
a todo el liderazgo político nacional, a las delegaciones diplomáticas y organismos internacionales, a la feligresía nacional, religiosos y religiosas, a los honorables miembros de la prensa nacional, a las fuerzas vivas de la sociedad dominicana en general, a nuestras y nuestros queridos conciudadanos y compatriotas. Para cualquier ciudadano o ciudadana, es desolador ser víctima del uso desmedido de la fuerza y el poder. El Estado social y democrático existe precisamente para tener como bien supremo la dignidad de las personas, a la cual hay que prestar toda la protección y los medios de perfeccionamiento. Esa es la esencia de la democracia, de la Constitución y de una patria libre y justa por la que lucharon Juan Pablo Duarte y todos nuestros héroes y heroínas. Por eso nuestro pueblo y nuestros próceres enfrentaron ocupaciones extranjeras, tiranías, regímenes de oprobio y se sacrificaron por nosotros. La historia de los dominicanos y dominicanas afectados por la política de desnacionalización y negación al acceso de sus documentos de identidad es un llamado a no dejar que se vulnere nuestra democracia y nuestra legalidad. Y es una muestra de resistencia de miles de dominicanos y dominicanas que defienden su patria y su nacionalidad contra el intento de despojarlo arbitrariamente de ese derecho fundamental. El 23 de septiembre del 2013, los ojos del mundo se posaron en la República Dominicana. Una mezcla de incredulidad, dolor, vergüenza e impotencia acompañaba esas miradas. En tiempos donde la lucha por el respeto a los derechos humanos se ha convertido en un baluarte, una mujer y madre dominicana, hija de inmigrantes haitianos explotados en los ingenios azucareros como cañeros, buscaba en el Tribunal Constitucional protección, respaldo, a fin de recuperar el acceso a sus documentos de identidad y reanudar su vida civil con normalidad. El Tribunal Constitucional tiene como misión esencial proteger a la persona de los abusos de poder y preservar sus derechos. Pero lejos de encontrar amparo frente a la arbitrariedad y atropello de un órgano del Estado como es la Junta Central Electoral, cuyo accionar se hallaba incluso al margen de la ley, su caso sirvió para refrendar y ampliar el abuso en el Tribunal Constitucional. Con ella, cuatro generaciones de dominicanos y dominicanas, mayoritaria, pero no solamente de ascendencia haitiana, no solo perdieron el acceso a sus documentos de identidad, sino que fueron desnacionalizados, extranjerizados por el origen y situación migratoria de sus padres. La sentencia 168-13 en esencia confirió una estructura legal a las acciones administrativas que vienen ejecutando la Junta Central Electoral desde el 2007. Criterios como la ubicación geográfica, el color de la piel y apellidos cuya sonoridad evidenciaran origen extranjero fueron utilizados por esta instancia para estampar el sello suspendido temporalmente en actas de nacimiento de dominicanos y dominicanas. Así llegó el caso de la monteplateña Juliana de Guiz al Tribunal Constitucional,
luego de una lucha de años para obtener una copia legalizada de su partida de nacimiento. La embestida del máximo tribunal de la República Dominicana no se limitó a la joven madre ni al caso puntual que le fue presentado. Tampoco actuó preservando el bien supremo de la persona. Al dictar su sentencia, vinculó a todos los dominicanos en similar condición a la de Juliana Seguís en una aplicación retroactiva, 84 años hacia atrás, de los nuevos criterios para adquirir la nacionalidad introducidos en la reforma constitucional del 2010. La sentencia, hay que insistir, viola el principio universal de irretroactividad de las leyes y las decisiones judiciales, viola la constitución actual y las anteriores, y viola derechos humanos y derechos fundamentales, contrario a la función esencial del Tribunal Constitucional. Todo esto con una drasticidad incomparable, pues sus decisiones son inapelables. Digamos las cosas con toda claridad. Hace 2 años, el Tribunal Constitucional de República Dominicana desconoció el fundamento de la Constitución, el respeto a la dignidad humana según el artículo 5 de la misma. Desvinculó al Estado de su función esencial, la protección efectiva de los derechos de la persona según el artículo 8. Violó la Constitución al aislarnos de la comunidad y el derecho internacional. República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional que reconoce y aplica las normas del derecho internacional según el artículo 26 de la Constitución de la República. No supo interpretar la Constitución como ella misma lo ordena. Las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretan y aplican en el sentido más favorable a las personas titulares de los mismos. Según el artículo 74, transgredió un principio elemental del derecho. La ley solo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo. Incumplió su misión esencial, garantizar la supremacía de la Constitución. Lesionó los derechos de 4 generaciones de dominicanos y dominicanas, de nacionalizados, despojados de la igualdad que tienen todos, o que deben tener todos, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de tránsito, a constituir una familia, al reconocimiento de su personalidad, al trabajo, a la salud y la seguridad social, a la educación, por sobre todo el derecho a la nacionalidad. El escándalo fue mayúsculo y reverberó en todo el planeta. Juristas, dirigentes políticos, líderes sociales y religiosos, gobiernos de países amigos, así como de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, expresaron su rotundo rechazo a la medida desnacionalizadora. 2 años más tarde, la situación de las dominicanas y los dominicanos denacionalizados y perjudiciados por estas políticas se han agravado. La ley 169-14 fue una respuesta del Poder Ejecutivo y el presidente Danilo Medina, que buscaba contrarrestar el efecto negativo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, los límites y márgenes que dejaba la arbitraria y antijurídica sentencia 168-13 eran una práctica insorteable. El Tribunal Constitucional colocó al país y a los ciudadanos vulnerados en sus derechos entre la espada y la pared, en una situación de absoluta desprotección.
y ausencia de garantías mínimas en una especie de competencia. Sobrevive si tú puedes. Además, la citada ley fue planteada desde una perspectiva que desconoció derechos fundamentales de las personas afectadas por la política de desnacionalización, lo que en la práctica se tradujo en servicio de mala calidad, falta de información, discriminación, implementación discrecional, así como una estrategia de bloqueo que redujo las posibilidades de los destinatarios de acceder con éxito al registro civil o recuperar el acceso real a su documento de identidad. Causa pesar e indignación que en el 2015 un dominicano negro residente en zona batellera o en comunidades de gran presencia afrodescendiente, especialmente de origen haitiano, con rasgos físicos o apellidos que puedan ser vistos como extranjeros, como si Pierre fuera de origen extranjero y Martínez, Ray o López no. Deba agotar procedimiento distinto al respecto de los dominicanos para tener acceso a su documentación de identidad. Ese solo hecho radicalmente discriminatorio es una indicación de la situación en la que nosotros estamos hoy en día. A esto hay que agregar el conocimiento de varios casos de dominicanos y dominicanas que con sus papeles en regla o que demuestran con documento estar inscritos en el régimen de la citada ley 169-14 han sido detenidos para ser sujetos a los procedimientos de deportación basándose en su apariencia física, su nombre y su apellido. Dominicanos y dominicanas siendo despojados de su propia patria por la autoridad que deben proteger nuestra dignidad y nuestros derechos. ¡Al pueblo, presidente! ¿Dónde está la bulla reconocido? En este país de negro, en esta isla encantadora, no puede imperar el racismo. No podemos aceptar que descendientes de extranjeros pretendan despojar de la nacionalidad dominicana a otro descendiente de extranjero.